Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Pitu de la vida de Pitu y hoy la cosa va de grabaciones. Antes de nada os voy a poner los dientes largos porque les he hecho una propuesta a mis hermanas y me han dicho que sí y es una idea que me encantaría hacer. A ver si es posible que la semana que viene lo tengamos todo preparado para hacerlo, si no la que viene la siguiente. Va relacionado con la vida laboral de mis hermanas, bueno, tengo dos hermanas que son peluqueras, estilistas y maquilladoras. Y con lo que os comenté de la gala drag que no pude ir y todo esto, pues unir las dos cosas y a ver qué se os ocurre. Dejadme en los comentarios qué se os ocurre que voy a hacer en ese vídeo que estamos preparando. Y es que hoy vamos a hablar de 5 cosas que para mí son importantes o que siempre hago o tengo en cuenta a la hora de grabar y de editar. Digamos que son pequeños detalles que algunos de ellos te facilitan después el trabajo a la hora de editar y otros son detalles que para mi forma de verlo mejoran mucho los vídeos. No me enrollo más y vamos a ello. 1. De todos he sabido, amiguis míos, que lo mismo yo tengo una mijita de facilidad para enrollarme cuando hablo. Vamos, que empiezo a hablar de un tema y me voy por los cerros de Úbeda. Así que para mí es muy importante a la hora de hacer un vídeo que no sea guionizado, un vídeo como este, por ejemplo, el antes de nada coger un papel y hacerme una pequeña lista de los puntos que voy a hablar y de las cositas que no quiero que se me olviden. Entonces cuando veo que me estoy yendo por otro lado o que estoy enlazando un tema con otro, echo un ojito a esa lista y me centro un poco. Y el tema de apuntarme también las cosas que no quiero que se me olviden es muy importante porque sobre todo en los primeros vídeos me daba cuenta que a la hora de editar, cuando me ponía a editar, decía, ostras, que no he dicho tal, o ostras, podía haber dicho aquí no sé cuántos, o podía haber... Entonces, el cogerme esa hojita y hacerme esa lista de puntos, para mí es imprescindible. ¡Due! ¡Ahí empieza la obra! Como os decía, siempre intento que las luces de la habitación o del lugar donde voy a grabar siempre tengan la misma temperatura de color y ajustar bien el balance de blancos conforme a la luz que tengo en el lugar que voy a grabar. Esto lo podemos editar después digitalmente a la hora de montar el vídeo, pero es trabajo que nos ahorramos y al meterle menos retoque de color al vídeo, en primer lugar la imagen va a ser más natural y en segundo lugar, al no tener que aplicarle tanto efecto al vídeo o tantas capas de corrección de color o tal, aunque yo todo el tema de efectos y demás no lo aplico al vídeo directamente, siempre creo una capa de ajuste, sé que los efectos o los retoques que vaya a hacer en esa capa va a ser aplicable a todas las capas que hay detrás, debajo, todos los vídeos que haya debajo de esa capa de ajuste, pero bueno, cuantos menos efectos le apliques a esa capa de ajuste, menos te va a tardar el vídeo en procesar, en exportar y todas esas cositas. 3. No cortar ideas y dejarme llevar. Esto lo he aprendido poco a poco, porque al principio mis vídeos estaban muy hermética, muy... todo como muy controlado, y ahora es como que me dejo llevar y soy más yo, y creo que de esta manera llego mejor a vosotros. Yo creo que todos los que grabáis vídeos en YouTube estaréis de acuerdo conmigo, durante una grabación se te ocurren cosas, o pasan, como ahora que ha empezado la obra, o tal. Todas esas cositas, a mí no me gusta quitarlas, porque son cosas del día a día, o sea, yo os estoy contando cositas mías. Y esto forma parte de mí también, entonces es como que soy más yo, no sé cómo explicarlo, no sé si lo estoy explicando bien. Y otra cosa a destacar referente también a este punto sería el no dejar pasar ideas. Muchas veces se te vienen ideas y dices tú, bueno, es un poco loca o es un poco tal, no la dejes pasar porque siempre se puede hacer. Siempre se le puede dar una vuelta y siempre se puede hacer a tu manera. 4. Jamás, jamás, nunca... Never. Uso el autoenfoque. Me pone súper nerviosa ver un vídeo y ver que la persona que está en el encuadre, en el momento en el que se mueva un poquitín, el objetivo empieza a autoajustarse y ese... De hecho, creo que nunca he terminado un vídeo que esté hecho con el autoenfoque. Me pone súper nerviosa, no sé por qué. Y aparte, nunca va a ser igual, nunca vas a conseguir la profundidad de campo de la misma manera, ¿no? No sé, no. Autoenfoque, caca. Y en el número 5... Sabéis que amo la música y el efecto que crea, porque no es lo mismo esto. Y hoy, la cosa va de música. Bueno, antes de nada, que esto. Y hoy, la cosa va de música. Bueno, antes de nada, si tengo que usar 1000 canciones, las uso. Si tengo que hacer mezcla de canciones, las mezclo. Si tengo que hacer 100.000 cortes para que se adapten a los momentos de subidón de los vídeos o
así acoplarlo mejor a los cambios de vídeo, tal, los hago. Si tengo que hacer 1000 ajustes de volumen para los momentos en los que no estoy hablando, darle un poquito de potencia al vídeo, lo hago. Porque creo que todo esto enriquece un vídeo de una manera brutal. Porque no es lo mismo esto... que esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría que me dejases en los comentarios. ¿Cuáles son tus rituales a la hora de grabar? ¿Qué son las cosas que siempre, siempre, siempre haces? Y nada más, chicos, que espero que os haya gustado. Si es así, no olvides dejarme tu like, compartir en las redes sociales para así ayudarme a difundirlo. Y como no, suscríbete para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo por aquí, por la vida de Pitu. Nos vemos en el vídeo del próximo lunes y hasta entonces, besito. ¡Chao!